tal y como les habíamos prometido, íbamos a entrar en un castillo. El que tenemos aquí, a las puertas del Estamo, porque acabamos de llegar, es del siglo XII. Ya en la época árabe existía a esta orilla del Zújar el castillo del Madroniz. Con nosotros, como siempre, está Vicente Serrano. Nos va a hablar en su interior de toda la historia de este castillo. ¿Qué les parece si abrimos el gran cerrojo y nos adentramos en él? Nos encontramos en el patio del castillo del Madroniz. Este castillo forma una línea defensiva de la época del Califato de Córdoba. Este castillo es del siglo XII y se hizo en la época de la Reconquista tratando de controlar el camino de Al-Adalá, o sea, un intermedio entre el castillo de Almorzón, por ejemplo, y el de Pedroche, y custodiando el camino de la Plata, que era de Toledo a Córdoba. En este punto, muy cerca, está el Arroyo del Buey, en la confluencia también con el Zújar, y el camino que es conocido como Camino de la Plata, no porque fuera el Camino de la Plata, sino porque enlazaba en este punto con el Camino de la Plata, que era el que se ha dicho, de Toledo a Córdoba. Entonces, esto formaba parte de un sistema defensivo de esta fecha de la Reconquista, de principios del siglo XII, que era eso, el castillo, por ejemplo, de Calatrava, luego el de los Pedroches, este del Madroniz, el de Belalcázar, que entonces se llamaba Gaete, y el de Almorzón, Benquerencia, etcétera. Una línea defensiva que era, pues eso, entre Córdoba y Toledo. Nos encontramos en el gran salón del castillo este de Madroniz
Y en él vamos a relatar cómo fue la fundación y en qué época se llevó a cabo el hecho. Entonces, esto creemos por el libro y la historia que tenemos a la vista de que esto se fundó en la época de Abderramán III. Abderramán III, como sabemos, es el fundador del Califato de Córdoba y fue el único de la familia de los Omeyas que se libró de la matanza que hicieran los enemigos de la familia. Parte de ello el feroz Abu Abbá, que se ganó merecidamente el sobrenombre de Safat, el sanguinario, y trasladó la corte califal a Bagdad y organizó una matanza sistemática para exterminar la estirpe real de los Omeyas. De esta matanza general solo se salvó un joven llamado Abd el-Rahman. Su huida de Mesopotamia egipcia y Frigia y Marruecos y constituye una odisea llena de intenso dramatismo. Su última residencia fue Sabra, a 60 kilómetros de la desembocadura del Muluya. Bueno, el caso que este Abderramán vino aquí al Al-Ándalus y fundó el Califato de Córdoba. El periodo en que estas tierras pasan a poder de Gonzalo Mejía merece especial atención, dando que en él se ponen de manifiesto los métodos empleados por la nobleza de la época para la expansión de sus dominios señoriales.
Gonzalo Mejía había sucedido en el señorío de Santa Eufemia a su primer titular, el alcalde de Córdoba, llamado Fernando Díaz, que obtuvo gratuitamente, por concesión real, el castillo de Santa Eufemia y posteriormente, a solicitud suya, una pequeña dehesa circundante con cuyo producto sufragar las reparaciones necesarias en el castillo que, según indica en su petición al monarca, se hallaba en ruina. A partir de esta pequeña porción, Gonzalo Mejía, sin título alguno, mediante la violencia, se fue apoderando paulatinamente de las propiedades comunales de Santa Eufemia y de los pueblos circunvecinos, Torrefranca, El Viso y El Guijo, que constituyen la llamada dehesa de Cañada Llana. Dentro de nuestra visita al castillo vamos a enseñarles una de las cosas más curiosas, de la que más nos ha sorprendido, el recorrido. Tenemos aquí una mazmorra. ¿Sabéis lo que es una mazmorra, no? Bueno, pues aquí era donde se echaba a la gente que no estaba de acuerdo con las órdenes de los jefes de este castillo. Por eso nosotros queremos abrir la puerta hoy, no caernos, por supuesto, vamos a abrir la puerta de esta mazmorra. Esto era la cárcel donde metían a los guerreros. Se la vamos a enseñar un poquito también por dentro. Estamos viendo ahora es el aljibe del castillo. Aquí se recogían las aguas de todo el castillo. Vamos a irnos dentro para que vean cómo es este aljibe del castillo del Madroní. ¿Qué?
Así lo atestigua el severo fallo de la Chancillería de Granada en pleito promovido por las villas agredidas, recogido en la escritura de concordia entre estas y el titular del señorío en 1631. Gonzalo y más tarde su hijo Rodrigo se apoderaron de las dehesas de Santa Eufemia, despoblando numerosas aldeas, entre ellas las de Valverde y Los Santiago. Arrebataron la dehesa del Viso, que se quejó al confesor del despojante, logrando que al menos le fuera devuelta la mitad, y similares tropelías cometieron en el Guijo. Ello obedecía a que en un desmedido afán por extender sus posesiones para aprovechar al máximo, mediante la explotación ganadera, las tierras de su señorío, no dudaban incluso en despoblar sus aldeas a fin de apoderarse de sus dehesas boyales y destinarlas a pasto para el ganado. Rodrigo Mejía vendía a sus víctimas las fincas que les arrebataba sin perjuicio de volvérselas a quitar. Disponía de sus casas y camas, o sea, el derecho de pernada. Les obligaba a montear sin salario, a casarse con las mujeres que dispusieran, ocurriendo con ello escándalos y muertes. Sobre todo estos agravios les impedía por la fuerza recurrir en queja a la Chancillería de Granada.